con el descubrimiento de la piedra fundamental de la obra del Ferrocarril Central, la empresa Vía Central tendrá 36 meses para ejecutar la obra. Básicamente nosotros vamos a dividir la vía en 5 tramos, dos obradores principales, uno en Florida y otro por Durazno, y luego obradores secundarios, 2 estaciones de terminales de buses para transportar a los obreros a los distintos lugares de trabajo. Así que se va a ver a lo largo de toda la vía distintos campamentos. La obra demandará un pico máximo de 1.500 trabajadores que serán tomados a medida que se vayan instalando los campamentos. Además, se recurrirá a mano de obra especializada extranjera. Porque en particularidad el modo ferroviario en este tipo de proyecto, con este estándar, no hay antecedente y no hay mano de obra especializada para la colocación de vías de este tipo de maquinaria. Desde el Zunca se espera con expectativa la obra y confían en un buen relacionamiento con la empresa. Recién estábamos hablando acá con el ingeniero de SACEM, que nos decía de la mejor predisposición de parte de la empresa para el diálogo, que es la misma que tenemos nosotros como política dentro del sindicato, el diálogo para llegar a las mejores condiciones de trabajo para los compañeros. Para los isabelinos, la revitalización del tren le devolverá su lugar como nudo ferroviario del país. Hay que acordarse que hace 40 años pasaba un tren cada media hora, que era de ganado, de hacienda, de carga, de pasajero, y eso, volver a eso, un nudo ferroviario como fue Paso de Todo históricamente, no hay que tenerle miedo, y no hay que tenerle miedo al avance, a lo moderno. Vamos a estar a la escala de cualquier país del mundo, de Europa o de América. La vía va a contar con un sistema de señalización y de monitoreo, un sistema inteligente, que es el que a través de las señales va ordenando el distinto tráfico de las locomotoras, ¿no? Y de las formaciones. Si no, sería imposible, como se hace normalmente en el mundo, ¿no?